una final de balonmano. Bueno, primero, señor alcalde, excelentísimo ayuntamiento Antequera, a todas las personas que se han acercado, buenas tardes. Hace dos días, mi amigo, señor Manolo Barón, me dijo que, bueno, si preparaba algunas palabras para hoy. Y bueno, recostado anoche, creo que lo mejor que puedo hacer yo es hablar con el corazón y no con escribiéndolo, porque creo que así es como es, he vivido en esta ciudad, con el corazón. Entonces, breve, diré lo que siento, ¿no? Sinceramente, sin dudas es el galardón más importante que he recibido en mi vida, lo tengo clarísimo. Siempre he dicho que en esta ciudad, en esta hermosa ciudad, he vivido como en mi casa, en Argentina, y cuando me fui de aquí dije que tenía una segunda casa que se llamaba Antequera, y desde hoy voy a decir que tengo dos casas, no tienen ni primero ni segundo, ¿no? Buenos Aires y Antequera pasan a ser mis casas. El mejor recuerdo que me llevé de aquí, además de los amigos, el balonmano y todo, es tener un hijo antequerano. Y eso hace que en mi casa, esta ciudad esté siempre presente. Esta no va a ser ni la primera ni la última vez que volveremos, porque seguramente estaremos muchas veces aquí, viviendo con pasión, como siempre hemos hecho, todas las cosas que suceden en la ciudad, Semana Santa, feria, y obviamente el balonmano, que por eso también nos quedamos hasta el domingo para ver al equipo el sábado, porque el equipo formó parte de nuestra vida y forma parte de nuestra vida por siempre. Desde que entramos con el coche desde Málaga con mi familia el día viernes, creo que hemos llorado más de 5 veces por emociones, o sea, es la linda forma de llorar, ¿no? Y entrar al pabellón el otro día me hace acordar todas las cosas que hemos vivido, ¿no? Desde el trono de Santa Eufemia ayer, como todos los sábados a las 4 de la tarde ir a Capuchinos a rezar antes de cada partido. Por eso este premio también se lo quiero agradecer a Dios, porque Él decidió en algún momento de mi vida que yo debía jugar aquí. Entonces, se lo quiero agradecer. Agradezco también esto a todos mis amigos de Antequera, que todos saben quiénes son, que me han ayudado desde el primer día hasta el último y lo siguen haciendo. A mi familia, que en parte está aquí, mi esposa, mis hijos, mis suegros, y en Argentina, mis padres y mi hermana, que también siempre han colaborado para que yo cumpliera un sueño, que es jugar a esto profesionalmente. ¿Sí? Así que bueno, sinceramente, soy un agradecido de esto que han decidido otorgarme, sinceramente, muchas gracias. Pueden contar conmigo para lo que quieran el resto de mi vida, porque soy un antequerano más. Y en especial, también felicitar a todos los que han sido galardonados. Y se lo quiero dedicar en especial a mi esposa, que además de mi esposa, es mi compañera de vida, amiga, y gracias por hacerme cumplir el sueño de venir aquí. Gracias.